Amables televidentes, sean bienvenidos al espacio informativo y noticiero central de Telesur. Iniciamos una jornada más periodística para el día de hoy. Mi nombre es Joel Cruz Tapia y como todas las noches los voy a acompañar para poder conocer las noticias que se han presentado para el día de hoy. Iniciamos. La consejera regional María del Carmen Koch señaló que ante la denuncia de los dirigentes del asentamiento humano Los Ángeles visitará personalmente la obra que va a ejecutar la subregión. La concejal señaló que el gobierno regional devolvió al Estado un 40% del presupuesto regional. Veamos. Última semana se ha elegido al consejero delegado, bueno, por mayoría, con 4 votos a favor y 2 en contra, y también a mí me propusieron como consejera accesitaria, a lo que también salí elegida con 4 votos a favor y 2 en contra. Uh-huh. ¿En este presente año las oficinas van a ser descentralizadas? Así es, justamente en el plan de trabajo que estamos trabajando con el consejero Harry Negrillo, uh-huh. Se ha propuesto de que se abra una oficina aquí en la ciudad de Hilo y en Sánchez Cerro, en Omate, para poder hacer la atención al público. Bien, consejera, hemos recibido una denuncia de unas dirigentes del asentamiento humano Los Ángeles. Han denunciado de que el gobierno regional va a ejecutar una obra encima de unas graderías que están inutilizables. ¿Conoce este tema, consejera, y también sobre otras obras que están inconclusas, que han quedado pues estancadas, consejera? Bueno, hasta la fecha no ha llegado ninguna documentación al respecto a Consejo, pero según lo que usted indica, nosotros nos vamos a personar ahora mismo, luego de la entrevista, uh-huh. para hacer de conocimiento in situ, ¿no?, lo que ha venido pasando. Ahora, en las demás obras, nosotros hemos estado trabajando mucho de la mano con el director y los padres de familia de la PAFA de Miguel Grau, ¿no?, en su tercera etapa. A lo cual desde el mes de noviembre, ya habíamos conversado con la residenta de la obra, nos dijo de que el presupuesto se iba a llevar a cabo y se iba a terminar lo que se había proyectado hasta fin de año. Entonces me parece que hasta ahí sí se ha cumplido con la meta propuesta en ese colegio. Ahora, lo que nosotros también en todo el año hemos trabajado es con el tema del Instituto Luis Valcárcel. El día de ayer justamente estaba conversando con el subdirector Hugo Gómez Torres, el cual me indica de que sí se ha ido trabajando, que incluso ya están los 180.000 del perfil que se había propuesto hace unos meses atrás para poder iniciar pues la construcción de lo que es los ambientes que ya habían de mecánica, industrias alimentarias, y que por ahí los van a trasladar para lo que se quiere en proyecto construir, pero eso se tiene que seguir haciendo el seguimiento, ¿no? Bueno, el seguimiento respectivo en la ciudad de Moquegua, ¿no? Ahora, durante este año, ¿cómo ha evaluado la gestión usted y también la labor que han desempeñado ustedes como consejeros? Bueno, en realidad la mayoría de nosotros no hemos salido por los medios de comunicación, no hemos comunicado realmente el trabajo que hemos venido realizando, porque hasta el mes de agosto hemos tenido relacionista público dentro de Consejo Regional, pero es el caso de que no se ha administrado muy bien el presupuesto de Consejo, y bueno, pues prácticamente en el mes de agosto, septiembre ya no se disponía con los montos como para los pagos. Recuerde que usted también puede escucharnos a través de Radio Expresión por los 106.9 de la FM, y también estamos en directo a través de las redes sociales Telesur-Expresión, donde usted puede darle me gusta y estar al tanto de las noticias en tiempo real. Continuando con más información, ante el pedido de la PAFA de la institución educativa Fe y Alegría, arribarían al puerto de Hilo este miércoles 15 del presente mes representantes del Ministerio de Educación para aclarar el inicio de la obra de este colegio. El presidente de la PAFA, Emiliano Leonardo, muy indignado, señaló que habiendo presupuesto designado, el MINEDU quiere ejecutar la obra en el mes de junio. Veamos. Están alargando el tiempo, ¿no? Porque
en estas fechas, que hoy estamos en enero, ya debería estar ejecutándose lo que es el plan de contingencia, pero en cambio no se está haciendo, no lo están cumpliendo lo que es la empresa constructora. De la misma forma, como veedores y mediadores son el Ministerio de Educación. Y tampoco... ¿Hay fecha de cuándo se va a ejecutar la obra, señor? La fecha ahorita me dieron lo que es el viceministro, nos envió un cronograma con las fechas que no es tan convincente, porque nos dicen que se va a dar inicio de plan de contingencia en mes de junio, o sea que estaríamos hablando más o menos que se dé inicio de construcción definitiva en mes de octubre o de repente en agosto. No, pues no, señores, estamos pasando ya mucho tiempo y la necesidad es grande. Ahorita mismo en el colegio hay semejante cola, los padres de familia están que duermen y no tenemos ni siquiera un vacancia para nuestros niños. La demanda en la Pampa Inalámbrica y la jurisdicción del colegio es tremendo, señor periodista. Nos claro. indigna y a la vez estamos muy preocupados, señor periodista. Claro, pero ¿por qué lo están alargando hasta mes de junio, julio? Cuando ya esta obra, como usted ha indicado, ya se debe ejecutar porque hay una empresa ya que está financiando pues, este proyecto. El ministerio, la empresa está, la ejecutora, la empresa financista es Sauder Perú. Entonces, a nosotros nos habían dicho que tenían plazo para poder ejecutar el expediente técnico hasta mes de noviembre. Ya pasó el mes de diciembre, ya estamos ya otro año, ¿no? Y entonces no se está ejecutando. ¿Qué funcionarios van a arribar el día de mañana, señor? El día de mañana va a estar el representante y la directora de infraestructuras del Ministerio de Educación. Bien. Y de la misma forma estamos pidiendo audiencia a la empresa constructora que ha sido ganadora en la licitación para construir el colegio. A ellos estamos pidiendo la audiencia de qué forma vienen avanzando con el trabajo que ellos se los han encomendado. Ahora tengo conocimiento de que nos ha quitado hasta el mantenimiento que nos daba, que nos correspondía durante el año, ¿no? Y ahora no vamos a tener mantenimiento. ¿Por qué? Porque tenemos un proyecto que está en camino, que ya nosotros deberíamos estar en plan contingencia, entonces no nos van a dar lo que es el mantenimiento. Eso también nos preocupa, es por eso que no sé con qué criterio lo van a andar el año escolar en esas instalaciones tan precarias que estamos viviendo, señor periodista. Ese preocupa. Entonces, ¿usted van a tomar una acción, señor? Si no hay solución a esta reunión, que el día de mañana están arribando los ministerios, que nosotros tanto exigimos que nos den la audiencia, el avance, pero no queremos telefonitos, no queremos documentitos, queremos personalmente que nos los exponga acá, ¿cuál es el problema que no se puede dar inicio? Es por eso que el día de mañana, todo va a ser, depende del día de mañana. Si están viniendo con las buenas propuestas y el cronograma tan convincente, de repente, cuanto antes se da el inicio del colegio, estaremos esperando. De lo contrario, estaremos tomando otras acciones también porque... Bueno, esperemos que esta institución educativa pueda hacerse realidad, ya que es un anhelo por parte de los estudiantes y también de los propios padres de familia que llevan bastante tiempo esperando de que esta obra sea una realidad. Muy bien, amigos, continuamos con más información. Por inasistencia de la regidora Tania Cutipa, se suspendió la elección de comisiones de regidores para este año 2020. Por su parte, el regidor provincial Juan Pacheco indicó que para el 50-cincuentenario de la provincia de Hilo, todos los regidores deben de conformar la comisión. Aseveró que la comisión de investigación que la preside el regidor Javier Chambi no ha tenido resultados. Veamos. La fecha programada era hoy día, pero por motivos de inasistencia justificada de una regidora o regidor, no se ha llegado a ningún acuerdo y se ha postergado para el próximo martes para poder hacer la elección ya conforme, pero con todos los regidores presentes. ¿Se ha suspendido la reunión de comisiones? Sí, por hoy día sí, hasta el martes siguiente, con el compromiso de que cada regidor va a asistir a esta reunión para que no haya ningún problema. ¿Qué regidores han faltado? Solamente una, ¿no? Que es la regidora, nada más, la única regidora. ¿Tania Cutipa? Sí, pero por motivos justificados de prácticas no ha podido asistir. Entonces, realmente ha habido ese inconveniente, ese malestar, y por ese motivo se ha optado por reprogramar la reunión para elección de comisiones para el próximo martes, con el compromiso de que todos van a estar. La comisión para los 50 años, para el cincuentenario, lo formen todos los regidores, ¿no? Esa propuesta estuvo dividida con opiniones a favor y en contra. Mi posición fue en contra porque considero que
todos los regidores, sinceramente no aportarían demasiado, y como se ve ahora, ¿no? Es una opinión franca y sincera que les tengo que decir, no considero que sí haya aportado demasiado estando todos los regidores en la Comisión del Cincuentenario, pero ya se tomó la decisión y se está trabajando, ¿no? De manera, por así decirlo, un poco lenta, pero ya se estará pidiendo la información correspondiente para poder presentar el plan del Cincuentenario para este año. Debo decir que han habido muchas interrogantes, ¿no? Muchas pedidos de información respecto a los problemas que ha habido anteriormente en Procuraduría. Por mi persona ha sido ese problema, ¿no? Pero finalmente se creó una comisión de investigación, ¿no? Una comisión de investigación de la cual no soy parte por mayoría, no se me incluyó. Pero yo creo que es hora de consultarle a los miembros de esa comisión de investigación cuál ha sido el avance que han tenido, el avance que han podido rebuscar o preguntar o pedir información para brindarle o esclarecer el acceso a la población. Yo creo que esa es la comisión más importante que ha debido trabajar durante el año 2019, ¿no? Y me hubiera gustado ser parte de la comisión, pero no se me eligió, ¿no? Pero esto bien, usted lo puede solicitar a esa comisión también para poder hacer un trabajo. Primero tienen que rendir cuentas los del año pasado. ¿No lo han hecho todavía? Todavía no. Yo, si es que no hay una rendición de cuentas certera, óptima, yo no voy a tomar la batuta de algo que no está establecido. ¿Y quién preside esa comisión de investigación? Eran, creo que la presidía el regidor Chambi, el regidor Lozano, la regidora Tania, el regidor Walter, y no recuerdo quiénes más, pero ellos tienen que dar la información certera de qué es lo que han hecho el año pasado durante la comisión de investigación. Bien, amigos, continuamos con más información a través del noticiero central de Telesur. En el plano político, faltando pocos días para las elecciones congresales 2020, este próximo 26 de enero, el ex dirigente de Construcción Civil, Óscar Ortiz, indicó que los candidatos al Congreso de la República por Moquegua no tienen ideología ni formación política y todos son aventureros. Así lo expresó. Veamos. Aparecen un montón de candidatos sin que puedan haber tenido un perfil durante todo el tiempo que han estado de gobierno cada uno de los que hayan podido ser elegidos, ¿no? Entonces, pero lo que llama poderosamente la atención es que yo no veo una ideología, una procedencia, no veo la posición política que tienen cada uno de estos candidatos. ¿A qué me refiero con esto? Es que no tienen una formación política. Entonces, de ahí que nacen, yo les llamo aventureros porque en realidad cuando lanzan sus propuestas, en este caso ahora que estamos viendo las elecciones congresales, veo pues cada candidato con una serie, un listado, ¿no es cierto?, de propuestas. Pareciera que ellos fueran a hacer obras, van a ejecutar proyectos, van a designar presupuestos, pareciera que el Ministerio de Economía y Finanzas, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que por ese lado... ¿Quiere decir que está engañando a los electores? Pero claro, pero eso es lógico, ¿no? O sea, ellos están poniendo una posición de que fueran los titulares, ¿no es cierto?, de un pliego. Entonces, cuando su función específicamente es legislar, representar y fiscalizar, ¿no es cierto? Entonces, ellos deberían de por lo menos mantener una posición y decir, crearemos la ley, ¿no es cierto?, para X sector, ¿no es cierto? Y bueno, fiscalizaremos al gobierno sobre estos temas, por decir. Pero no, pues, o sea, la cosa no va por ahí. Entonces, eso en realidad deja mucho que desear de los candidatos que en estos momentos se están presentando. Por ejemplo, hay un candidato que ha sido recién elegido como consejero, que se está lanzando como congresista. ¿Eso está bien, señor Ortiz? Bueno, yo pienso que por ahí, en todo caso, hay una aspiración muy personal ya, ¿no? Porque si como consejero no hace nada y pide licencia para ser congresista, imagínense, pues, ¿no es cierto? Entonces yo creo que por ahí ya está dejando mucho de su misma persona, ¿no? Como autoridad regional. Entonces, por ese lado, bueno, la población tendrá que sacar sus conclusiones. Obviamente que yo no comparto esa posición. ¿Y los candidatos que radican en la capital de la República y que solamente aparecen en elecciones, señor Ortiz? Son pues como la luciérnaga. Si quieren sacar seguramente algunos réditos de los pueblos
como las provincias al interior del país, ¿no es cierto? Y quieren por ahí seguramente llegar a ser parlamentarios. Pero aquí hay una cosa también, todos aquellos que están postulando al Congreso de la República están refugiados en partidos que están vinculados con la corrupción. ¿Usted está de acuerdo con muchos opinólogos que indican de que se debe reformar esta constitución política del 93? Obviamente que sí, porque tiene que haber una reforma constitucional, y eso es lo que no dicen tampoco los candidatos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos mismos se están poniendo la soga al cuello al no, por lo menos, mencionar de que la constitución debe ser revisada, aunque sea muy timoratamente deben decirlo, pero no lo dicen. Pero en realidad sí se debe reformar la constitución. Bien, amigos, llegó el momento de ir a la pausa comercial y retornamos con más información a través del noticiero central de Telesur. Ya regresamos. Techo propio, una realidad para Hilo. Aprovecha el bono familiar habitacional de 36.600 soles, un regalo del Estado para que tengas tu casa propia. Adquiere tu depa pagando solamente 71.400 soles. Sí, 71.400 soles. Visítanos en nuestro departamento modelo. Estamos a un costado de la compañía de bomberos y parte posterior del colegio Américo Garibaldi en Pacocha, Ciudad Nueva. Te esperamos en la casita amarilla. Promueve y construye Grupo 5 SAC y Delgado Lira S.A. Proyecto aprobado por el Ministerio de Vivienda y el Banco Interbank. Con código 0650-S. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello, actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 491964 de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 y 30 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 3 y 45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe y nuestras redes sociales las 24 horas del día. Recuerda, llámanos al 491964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Todas las noticias de Hilo y Moquegua en un solo diario. Prensa Regional. Información veraz y de primera mano. Diario Prensa Regional. Ahora en sus nuevas oficinas en el puerto de Hilo. Calle Moquegua 802, teléfono 482268. Y en la ciudad de Moquegua, calle Ancash 230, teléfono 462900. Diario Prensa Regional. Escribiendo la historia de nuestra región. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 491964 y a través de nuestras redes sociales. De lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 y 30 de la noche. Y los domingos de 7 de la mañana a 3 y 45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe. Recuerda, llámanos al 491964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Estamos conectados a través de nuestro portal electrónico de información en www.radioexpresión.com.pe y en nuestro fanpage Telesur Expresión, con las noticias y comentarios del momento. Expresión La Radio. Estamos conectados en todo lugar. Thank you.
En Cable Club sabemos que tu tiempo es valioso. Por ello, también puedes cancelar tu recibo sin ir tan lejos de casa. Ahora, también paga tu recibo en agentes de la Caja Tacna, tan solo con tu código de abonado. Y recuerda que también puedes hacerlo en agentes BCP o agentes Caja Arequipa. Ahorra tiempo pagando en el agente más cercano a tu casa. Siempre te damos los mejores beneficios, porque en Cable Club somos como tú. Calienta Negros, un espacio elegante y distinguido para el día de su boda 15 años y demás eventos sociales, donde encontrarás un lugar perfecto para celebrar un maravilloso y único día. Además, inspire a sus amigos, colegas y lleve a cabo su reunión de negocios o eventos corporativos con un servicio profesional. Contamos con espacios para alquiler, amplios salones, pista de baile, terrazas con vista al mar, parqueo, cocina para catering, recepciones, ceremonias, música y decoración. Llama a los teléfonos al 053-48-3878 o al 953-616768, carretera Catacata sin número, Calientanegros. Estamos nuevamente de regreso, amigos, para poder continuar con más información a través del noticiero central de Telesur. Continuando con más información, realmente la situación que se vive en el Parque del Niño es preocupante, ya que ante la reciente inauguración de este centro de entretenimiento para los pequeños, la infraestructura, todo lo que ha sido remodelado, está siendo maltratado y destrozado por la propia población. Ante ello, el gerente de inversiones de la Municipalidad Provincial de Hilo, Joel Paniagua, ha manifestado que el Parque del Niño viene siendo deteriorado por gente irresponsable, ya que las personas adultas hacen uso de los juegos. Esto debe de licitarse para que las personas adultas paguen su ingreso para poder darle un verdadero uso. Veamos. Una preocupación del tema del Parque del Niño, ¿no? Que, bueno, ya se está corriendo con las áreas respectivas, para que pongan ya el personal adecuado que haga el control del uso de los juegos que están instalados dentro del Parque del Niño, ¿no? Tanto como para las edades que cual corresponden, y no hacer un uso y un abuso de lo que está instalado, ¿no? Les decía, ¿no? Hacer el uso y el abuso, ¿no? Por eso hay que tener una cultura que esos juegos están diseñados para niños, bueno, de 3, de 5, de 7 años, bueno, y no para personas adultas, ¿no? Se están haciendo, de los daños que hubo, están haciendo las correcciones el día de hoy. Y ya hemos coordinado también con el área de desarrollo económico para que ponga el personal adecuado y hagan el control. Inversiones, ingeniero, ¿qué obras tienen pendientes para ejecutarse y ya se den inicio en este año? Sí, las obras de continuidad es la obra de la avenida 3 en Boca del Sapo, ya el día de ayer ya ha dado inicio, también el día de ayer se ha dado inicio a la obra de Promovi 9 en Miramar, ya se ha dado reinicio. También el día 8 del presente se ha dado el inicio también a la obra de P5 con la señora Cajón, ¿no? El día de mañana, miércoles, se está reiniciando también la obra que es el Parque del Niño y la Familia. El tema es el sostenimiento y el mantenimiento en sí, ¿no? Si hay una inversión ahí, en el cual también se tiene que hacer un mantenimiento y poder conservar estas áreas, ¿no? Yo creo que ya las áreas competentes ya tienen que trabajar en ello, ¿no? En este caso, Inversiones ya cumplió con el Parque del Niño, ahora le corresponde a Desarrollo Económico Social. Efectivamente, efectivamente. Ellos tendrán que hacer en todo caso, que administran el tema de los parques, ¿no? Lo cual ya se está programando una rendición de cuentas, se está programando con la gerencia municipal en los próximos días, ya se va a dar a conocer, en un día se va a dar cuenta de las obras que se ejecutaron en el 2019 y lo que se tiene previsto para ejecutar por el año 2020. El año ha sido ya
concluido el año 2019, se ha hecho una evaluación a cada personal y por lo dentro de lo cual este año se está algunos retomando y algunos también ya no se está tomando sus servicios. ¿No? En otro plano de la información, el ex subprefecto de la provincia de Ilo, Raúl Valdivia Santillana, hizo un llamado a las autoridades de la subprefectura para el cierre de locales que no cumplen con las licencias correspondientes, conjuntamente con Migraciones, Fiscalía, la Municipalidad Provincial de Ilo y también la Policía Nacional del Perú. Debe ser un trabajo integrado para poder controlar estos locales clandestinos. Veamos. Si tú recuerdas, hace años la subprefectura presidía una comisión multisectorial donde se reunían los que participaban, el municipio, el Ministerio de Salud, el Ministerio Público, la Policía Nacional, y se hacían operativos para controlar un poco los horarios de atención de los locales donde se expendía licor y donde, bueno, había la algarabía que finalmente a veces terminaba en desgracias. No, hoy en día no hay eso. No sé qué está pasando, por qué es que el municipio y su departamento o sección de fiscalización no actúa. ¿Qué pasa con la subprefectura? ¿Por qué no activa ese comité multisectorial y realiza operativos? Hay un total desbande en la provincia en cuanto a este tipo de locales donde se expende licor, en algunos se expende droga, ¿no? Y nadie controla absolutamente nada. Tampoco vamos a hacer uso, como muchas personas, hay que hacer justicia con sus propias manos, porque la delincuencia, estamos viendo la cantidad de extranjeros que llegan al puerto de Ilo, ingresan a tus locales, te están robando, están ingiriendo vehículos, son taxistas, pero no siquiera tienen el brevet, el documento para ejercer determinado trabajo, señor Valdivia. No hay un control a través de Migraciones para sacar a esta gente que viene a delinquir al puerto de Ilo. Efectivamente, has dicho algo muy, muy cierto, y ya no podemos por nuestros propios medios y por nuestras propias manos tratar de hacernos justicia, porque la delincuencia está técnicamente avanzada, ¿no? Hoy en día un delincuente ya porta revólver o porta un cuchillo, y enfrentarte a alguien así estás en una desventaja tremenda, pues, ¿no? Entonces, no podemos hacerlos como ciudadanos comunes y corrientes. Aquí tiene que intervenir la policía. ¿Qué pasa con el Ministerio Público? El Ministerio Público, los fiscales eran muy activos en este comité multisectorial del que te he hablado y que estaba dirigido por la subprefectura. Hoy en día no sé qué está pasando con el Ministerio Público. La policía tampoco. Yo no entiendo cómo es de que los venezolanos que vienen aquí, que han venido al Perú y específicamente los que han venido a Ilo, que se supone que vienen por una situación económica deprimente, porque su situación económica no es buena en su patria y vienen a buscar bienestar. Pero sin embargo lo vemos en las cantinas armando laberintos y escándalos. Este fin de semana había un tremendo escándalo en la playa Boca del Río, donde estaban los venezolanos. Si es gente que no tiene cómo vivir, ¿cómo es que tiene para tomar y para hacer escándalos? Amigos, llegó el momento de ir a una pausa comercial y retornamos con más información a través del noticiero central de Telesur. Ya regresamos. No basta con solo estudiar, sino saber elegir bien dónde hacerlo. Por
vez en Flavisur, nos tomamos la enseñanza en serio. Te capacitamos en operación de equipos pesados, seguridad minera e industrial, mecánica y mantenimiento de equipos pesados, almacén y logística, carreras con título a nombre del Ministerio de Educación. Ven y aprende con los mejores para que trabajes ya. Inscripciones, calle Callao 206, avenida 28 de Julio, H5, teléfono 053-7981-66. Flavisur, una oportunidad para triunfar. Vacaciones útiles y divertidas con Incotec. Solo paga inscripción por cualquiera de los paquetes vacacionales. Campo Kids, construyendo con Minecraft. Office y diseño gráfico Junior. Edición de audio video, animación en 3D. Razonamiento matemático y lectura veloz. Inglés Junior. Caritas pintadas, trencitas y diseño de uñas. Oratoria escolar, manualidades. Robótica Kids y Junior. Baile moderno. Ensamblaje de computadoras y redes Wi-Fi. Reparación y liberación de celulares. Mayores informes en el puerto de Hilo. En calle Moquegua 752, esquina con Mariscal Nieto. Teléfono 48 42 49. Incotec, apoyando la educación y el deporte. En este 149 aniversario de Mollendo, Telesur te saluda e invita a todo el puerto bravo de Mollendo al Corso de la Amistad 2020. Este sábado 11 de enero, a partir de las 3 de la tarde, el Corso de la Amistad se inicia al costado de la parroquia San Martín de Porres. Ven y disfruta del Corso de la Amistad 2020. Y el sábado 18 y domingo 19 de enero, a partir de las 6 y 30 de la tarde, y danza Mollendo 2020. El sábado 18 en el Estadio Municipal de Mollendo y el domingo 19 en el Coliseo Santa Mónica de Punta de Bombón. Festidanza Mollendo 2020. Telesur te invita a disfrutar de estas actividades por el 149 aniversario de Mollendo. ¡Feliz aniversario, Puerto Bravo de Mollendo! En Cable Club sabemos que tu tiempo es valioso. Por ello, también puedes cancelar tu recibo sin ir tan lejos de casa. Ahora, también paga tu recibo en agentes de la Caja Tacna, tan solo con tu código de abonado. Y recuerda que también puedes hacerlo en agentes BCP o agentes Caja Arequipa. Ahorra tiempo pagando en el agente más cercano a tu casa. Siempre te damos los mejores beneficios, porque en Cable Club somos como tú. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 49 19 64 y a través de nuestras redes sociales. De lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 y 30 de la noche. Y los domingos de 7 de la mañana a 3 y 45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe. Recuerda, llámanos al 49 19 64 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú.
Estamos conectados a través de nuestro portal electrónico de información en www.radioexpresión.com.pe y en nuestro fanpage Telesur Expresión, con las noticias y comentarios del momento. Expresión La Radio. Estamos conectados en todo lugar. En Cable Club sabemos que tu tiempo es valioso. Por ello, también puedes cancelar tu recibo sin ir tan lejos de casa. Ahora, también paga tu recibo en agentes de la Caja Tacna, tan solo con tu código de abonado. Y recuerda que también puedes hacerlo en agentes BCP o agentes Caja Arequipa. Ahorra tiempo pagando en el agente más cercano a tu casa. Siempre te damos los mejores beneficios, porque en Cable Club somos como tú. Calienta Negros, un espacio elegante y distinguido para el día de su boda, 15 años y demás eventos sociales, donde encontrarás un lugar perfecto para celebrar un maravilloso y único día. Además, inspire a sus amigos, colegas y lleve a cabo su reunión de negocios o eventos corporativos con un servicio profesional. Contamos con espacios para alquiler, amplios salones, pista de baile, terrazas con vista al mar, parqueo, cocina para catering, recepciones, ceremonias, música y decoración. Llama a los teléfonos al 053 48 3878 o al 953 616768, carretera Catacata sin número, Calienta Negros. Estamos de regreso, amigos, para continuar con más información a través del noticiero central de Telesur. En otras noticias, el vecino del pueblo joven John F. Kennedy, Eusebio Checaya, denunció que la obra de la cancha sintética que lo viene ejecutando la subregión Hilo se debió de culminar en octubre del año pasado. Actualmente está abandonada y también inconclusa. Veamos. Deportiva de John F. Kennedy solamente está presupuestada para 6 meses, 180 días, calendarios tenía la duración de la losa deportiva de John F. Kennedy. Esta obra, señor juez, ha tenido que terminar el mes de octubre. El mes de octubre el ingeniero residente ha tenido que entregar la obra. Ese es el compromiso y la política del profesor Zenón Cuevas, que dice en el tiempo establecido deben cumplir con la obra. ¿Qué está pasando? De que ya esa obra está con 2 meses adicionales, prácticamente noviembre y diciembre, prácticamente ya se está trabajando con plata adicional. Al margen de eso, qué bueno que estuviera la obra ya en un 90, 95%, pero no, la obra todavía le faltará unos 30, 40% todavía le falta la obra. O sea, quiere decir que tienen que reiniciar la obra con fuerza y para mí, a mi manera de ver como un viejo de construcción civil, esa obra por lo menos unos 3 meses todavía es la duración y todavía que tienen que pedir otro adicional. Así está la obra de la losa deportiva de John F. Kennedy. Ahora, estas son las consecuencias. Solamente lo que tiene que hacer este residente, pedir la ampliación de presupuesto. Ojalá la señorita Frida Morante Soria, que me esté escuchando,
gerente de la subregión de Hilo, haga los trámites correspondientes ante el ente superior, que es el gobierno regional, para que den la partida, para que de una vez por todas esta obra debe culminar, porque es de mucha necesidad. El pueblo de Kennedy no tiene losa deportiva. ¿El señor dirigente no está coordinando a la subregión Hilo para que esta obra ya culmine? Yo quisiera, señor juez, trasladar esa pregunta, porque a veces ¿no? Hay malos entendidos. Yo quisiera que el día que lo localice, que le pregunte al secretario general para que le explique qué está haciendo por las obras de John F. Kennedy, o también los casos sociales, los problemas que tenemos en John F. Kennedy, porque a un año de su gestión no vemos resultados. ¿No está trabajando a favor de su comunidad? Yo creo que el llamado a responder esa pregunta, señor Juárez, con todo respeto que usted se merece, es él. Vamos a evaluar en la próxima Asamblea General que convoque cuántos puntos ha cumplido de su agenda y el compromiso que ha ofrecido a John F. Kennedy. Estaremos evaluando en esta Asamblea General y ustedes, como usted comprenderá, la Asamblea General es la autoridad máxima. Estaremos evaluando y posiblemente estaremos pidiendo su renuncia, uh-huh. Su renuncia, porque el hombre no dispone de tiempo. Sin embargo, también nos hacemos la pregunta: ¿cuántas losas deportivas hay en la provincia de Hilo? ¿Cuántos campeonatos organizan estas juntas vecinales? ¿Es amor al chancho o a los chicharrones? ¿Cuántas parrilladas, cuántas polladas, cuántos eventos musicales se hacen en estas losas deportivas? ¿A dónde va el dinero? La pregunta queda en el aire y saca usted sus propias conclusiones. Vamos con más información. El subprefecto distrital de Pacocha, Óscar Vargas Parra, informó que se llevó a cabo una reunión de trabajo de las autoridades políticas de Moquegua con la finalidad que los subprefectos distritales den a conocer el trabajo desarrollado en el año 2019. Tras el proceso de evaluación, se verá qué autoridades políticas continuarán y quiénes no. Dentro de un mes se podrá conocer oficialmente los cambios. Veamos. El cual hemos estado presente para la evaluación que hemos sido sujeto todos los subprefectos. A la vez también se elaboró el plan anual de trabajo distritales, provinciales y regional. Hemos estado hasta las 5 de la tarde elaborando el plan y se haya logrado la aprobación. Y ya también la prefecta también tiene ya todo lo que es concerniente a la evaluación de cada subprefecto. Cada subprefecto ha hecho su información durante todo el año trabajado y ella también ha dado su información de su plan de trabajo para este año 2020. Ya ella en estos días hará la evaluación correspondiente y, como lo ha dicho la subprefecta provincial, y lo ha dicho la prefecta en Moquegua, de acuerdo a la evaluación va a haber los cambios en diferentes subprefecturas, ya de acuerdo a lo que se haga, y se informe a Lima de cada trabajo que ha realizado cada subprefecto. ¿Qué más se ha aprobado en este plan de trabajo? La mayor parte es los trabajos que se va a hacer durante el año, como son los operativos que ahora, este año sí lo van a hacer las subprefecturas y las prefecturas. Muy aparte de lo que hace el CODICET, que lo hacemos como grupo del Comité de Seguridad Ciudadana. Aparte de eso, a las subprefecturas lo va a hacer ya por institución. Igualmente se ha visto lo que es los 5 ejes del gobierno, de lo cual vamos a ver con la lucha contra la corrupción, la violencia, vamos a ver también lo que es la anemia, que tenemos que ver, y la extrema pobreza que hay en nuestro distrito, en nuestra región. Igualmente lo que son los programas de pensión 65, beca 18, Caliguarma, se va a supervisar a partir de los meses que entran en acción, ¿eh? Entonces todas esas cosas hemos estado elaborando. Igualmente el foro que se va a realizar en este mes de enero, igual en el mes de febrero lo que se va a realizar, las actividades que se va a realizar en cada distrito, los aniversarios en cada distrito. Igualmente las prefecturas y las subprefecturas van a lo que hacía el congresista Toño Ceballos. Vamos a distinguir a las personas, a los ciudadanos que hayan hecho buen trabajo durante el año, a todas las personalidades que son luchadoras, como son las mujeres que emprendedoras, así como los señores también que han luchado
para el bien de nuestro distrito, de nuestra provincia y de nuestra región, ¿no? De hecho, la prefecta, de acuerdo a la evaluación que has hecho ayer, a más tardar a fin de mes estará siendo la prefecta, como lo ha anunciado el Telesur. E igualmente, bueno, estamos sometidos, como somos funcionarios de confianza del gobierno, estamos a lo que la evaluación que haga la prefecta, y si hace los cambios correspondientes, también estamos llenos a los cambios que se vean. Bien amigos, llegó el momento de ir a la pausa comercial y retornamos con más información a través del noticiero central de Telesur. Ya regresamos. Basta con solo estudiar, sino saber elegir bien dónde hacerlo. Por eso en Flavisur nos tomamos la enseñanza en serio. Te capacitamos en operación de equipos pesados, seguridad minera e industrial, mecánica y mantenimiento de equipos pesados, almacén y logística, carreras con título a nombre del Ministerio de Educación. Ven y aprende con los mejores para que trabajes ya. Inscripciones: calle Callao 206, avenida 28 de Julio, H5, teléfono 053-7981-66. Flavisur, una oportunidad para triunfar. En Cable Club sabemos que tu tiempo es valioso. Por ello, también puedes cancelar tu recibo sin ir tan lejos de casa. Ahora, también paga tu recibo en agentes de la Caja Tacna, tan solo con tu código de abonado. Y recuerda que también puedes hacerlo en agentes BCP o agentes Caja Arequipa. Ahorra tiempo pagando en el agente más cercano a tu casa. Siempre te damos los mejores beneficios, porque en Cable Club somos como tú. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 491964 y a través de nuestras redes sociales, de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7:30 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 3:45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe. Recuerda, llámanos al 491964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú.
Estamos conectados a través de nuestro portal electrónico de información en www.radioexpresión.com.pe y en nuestro fanpage Telesur Expresión, con las noticias y comentarios del momento. Expresión La Radio. Estamos conectados en todo lugar. Estamos de regreso, amigos, para continuar con más información a través del noticiero central de Telesur. En el tema de la pesca artesanal, la Federación de Integración y Unificación de Pescadores Artesanales del Perú, FIUPAP, convoca a una asamblea nacional para abordar la problemática del sector pesquero, donde consideran que sus pedidos, dados a conocer en el año 2019, no vienen siendo atendidos por el Ministerio de la Producción. Isaac Tapia, secretario del SUPAPSI, brinda declaraciones sobre este tema. Veamos. De los pescadores artesanales del Perú a una asamblea nacional donde vamos a tratar sobre la problemática de la pesca artesanal que está quedando de alguna manera rezagada y que no está siendo atendida por la actual gestión de la ministra de producción. ¿Qué otros sindicatos van a, es a nivel nacional todos? Sí, efectivamente, no solamente a quienes están afiliados a FIUPAP, sino también a aquellas OSPAs que están afuera y que necesitamos hablar un solo idioma para poder entendernos y lograr objetivos en común, como es la jubilación, por ejemplo. Es un tema donde no tiene que decirse si esta federación no, o esa asociación sí, aquella no. No, creo que hay puntos, hay temas muy particulares que tenemos en común y que tenemos que ser atendidos dentro de todos, ¿no? Eso es lo que hemos hecho, invitar a todas las OSPAs a nivel nacional. De acá de Hilo van a ir algunas que son instituciones grandes y van a aportar seguramente ya para poder encontrar el camino que queremos también de ordenamiento, de una pesca responsable. En todo aquello que está quedando rezagado y no está siendo atendido el aspecto social del seguro por el director de la pesca artesanal y Marpe, los errores que viene cometiendo a través de las opiniones que tiene y la pesca de anchoveta que nuestros hermanos pescadores de alguna manera han hecho mostrar su preocupación. Todos estos temas van a ser tocados para poder definir qué puntos vamos a tener que darle prioridad de atención. ¿Cómo nota usted el trabajo de la ministra en lo que fue el año 2019? Imagino que hay temas estancados. Recientemente estamos empezando el año 2020. ¿Cómo nota usted su trabajo de la ministra? ¿Es el momento? Sí, hay preocupación. La verdad es que no hemos avanzado mucho ahí. Hay bastante preocupación por parte del sector pesquero artesanal. Hay un malestar dentro de la Federación de Integración y Unificación de los Pescadores Artesanales del Perú, el cual están pidiendo la destitución de la ministra, y así con todos los funcionarios que acompañan esta directiva, las zonas de reserva también están siendo abandonadas, en fin, no se está viendo un trabajo por parte de ellos, teniendo en cuenta de que tienen buenos salarios, ¿no? Entonces, no está siendo justificado esto y eso nos preocupa bastante a nosotros, por eso es que hay una convocatoria viendo este tema, iniciar con buen pie este año y traer resultados al sector. Ha habido bastantes cambios en el Ministerio de la Producción. ¿Tan difícil es llevar este cargo adelante? Sí, nos parece que es la rama que no están ejerciendo. Hay bastantes de otra carrera que se están por favores políticos a veces metiendo en el cargo y desconocen el tema básicamente en lo que concierne a la pesca en general y esto trae atrasos, ¿no? Por ello es que siempre hemos pedido la restitución del Ministerio de Pesquería, que creo que es el momento y seguro va a ser un pedido también nacional.
Continuando con más noticias, un decreto de urgencia modifica la sociedad de beneficencia pública en el puerto de Hilo. Esta disposición, presentada por el gobierno central, tendrá que desistir a un representante de la Municipalidad Provincial de Hilo en el directorio de esta entidad. Así opinó y dio a conocer el abogado Javier Chambi Atencio, regidor provincial de Hilo. Veamos. Municipalizaba, podría decirlo así, la sociedad de beneficencia, ¿no? ¿En qué sentido, no? De que el directorio, que es el órgano central de funcionamiento de estas entidades, estaban en su momento conformadas por 3 miembros designados por las municipalidades, uno por el Ministerio de la Mujer, ¿no? Y el otro por el gobierno regional, ¿no? A tal medida que ya 3 directores hacían mayoría dentro de este grupo, ¿no? Y finalmente, ¿no?, de alguna manera tomaban decisiones. Ahora, ¿qué ha pasado, no? Con esta nueva disposición, ¿no?, el gobierno central, encabezado por el ingeniero Martín Vizcarra, quien a lo cierto, en su momento, ese su mismo gobierno encabezado por él hizo esa estructura. Ahora se corrige y hace otra estructura, fíjate, ¿no? O sea, no sabemos qué es lo que quiere finalmente. La cosa es que ahora van a ser 2 directores de la municipalidad, ¿no?, provincial en este caso, 2 directores del Ministerio de la Mujer y un director de la beneficencia, perdón, del gobierno regional de Moquegua. ¿Qué va a pasar ahorita, no? Finalmente la municipalidad, que ya tiene 3 integrantes ahí, va a tenerse que desistir de una. Y el Ministerio de la Mujer tiene 1 en ese directorio, va a tener que colocar 1 adicional. Lógico, todo miembro de directorio tiene como exigencia un requisito, un perfil que tiene que cumplir, ¿no? Tiene que ser, no tiene que tener la calidad ya de profesional, ¿no?, y años de experiencia en labores similares, ¿no? Sí, por eso yo creo que las mayores explicaciones, más allá de estos cambios, están en lo que quiere el gobierno central, ¿no? Yo recuerdo mucho lo que tú estás diciendo, ¿no? De alguna manera se buscó en su momento, desde la época, creo que desde 2017-18, se buscó transferir estas entidades públicas a las municipalidades, ¿no? Ese era el fondo del asunto, transferirlo, ¿no? Y así se ha estado haciendo trabajos de transferencia, ¿no?, que se ha dado en diferentes ciudades de nuestro país, y como tal establece ese tipo de conformación de directorio, ¿no? Es decir, dándole el mayor poder en el directorio a las municipalidades para que puedan también, desde esa mirada, ¿no es cierto?, desarrollar todas las actividades. Ahora cambia su parecer y ya prácticamente se aumenta, más bien el gobierno central se aumenta un director y quita al gobierno local otro director. En términos concretos, ¿no?, prácticamente estamos hablando de 2 de la municipalidad, 2 del ministerio y 1 del gobierno regional, ¿no? Continuando con más noticias, el vecino morador del Promovi 12 de la Pampa Inalámbrica, Gerardo Mendoza, ha calificado de negativa los trabajos de los candidatos al proceso electoral del 26 de enero, indicando que no demuestran cómo han logrado su postulación a estas elecciones. Además, indicó que no hay un candidato idóneo que vele por los intereses de la provincia de Hilo. Veamos. De las elecciones al Congreso de la República. Bueno, dinero, bueno, ellos justificarán seguramente con los trabajos que hace la misma OMPE, que es trabajo de ellos. Pero lo que no vemos son, pues, nuestros candidatos al Congreso expresar qué es lo que pretende hacer en el corto tiempo que le queda en el Congreso, que es 1 año y 1 mes nada más. ¿Cuál es su propuesta como proyecto? ¿Qué es lo que piensan hacer para conocer? Uno de ellos, para mí, por ejemplo, es bastante contundente, las pretensiones económicas que tienen como partido en cada uno de ellos, para nosotros conocer. Y otro es que la juventud debe salir. Es el momento que los jóvenes también deben salir, así como los de experiencia. Experiencia en la ciudad, no experiencia que hayan estado en el Congreso, que hayan lucrado, hayan vivido sin haber demostrado el resultado al cual uno espera cuando elige a un representante por nuestra región, por nuestro país, porque ellos legislan a nivel del país. Entonces creo que la oportunidad de nuestros jóvenes, y debemos aprender, darles su oportunidad también a ellos, tanto a jóvenes como los de experiencia,
expresar qué es lo que pretende hacer en el corto tiempo que le queda en el Congreso, que es un año y unos meses nada más. Amigos, de esta manera culminamos con el espacio informativo del Noticiero Central de Telesur. Nos reencontramos el día de mañana a la misma hora, 7:00 de la noche. Que tengan una excelente noche, valga la redundancia. Con permiso.